Hola pandica, bajistas, ¿qué tal andamos? Espero que vuestro día marche viento en popa, toda vela. Bienvenidos, bienvenidas a Karma Guitar. Estamos de enhorabuena porque hoy tenemos un tutorial bien chido, bien bacano, bien chévere. Es muy especial, ¿y por qué? Porque os voy a enseñar la que en mi humilde juicio es la mejor canción para aprender a tocar el bajo, o bueno, comenzar con el bajo. ¿De acuerdo? Ya sabéis, si no sabes nada de bajo, no sabes ni cuáles son estas cuerdas, ni cómo se llaman los trastes, por favor, abajo en la descripción te dejo un tutorial que se llama Aprende a tocar el bajo de forma muy fácil, ¿vale? Lo han visto ya más de medio millón de personas, así es que te puedo asegurar que te servirá. Si ya controlas al menos que estos se llaman trastes, que esta es la cuarta, tercera, segunda, primera cuerda, ya sabes un poco cómo va esto de la técnica del picado, enhorabuena, estás en el sitio adecuado. Os voy a enseñar a tocar ese temazo llamado Seven Nation Army de los White Stripes, los gloriosos White Stripes, los cuales tuve la fortuna de ver en concierto hace ya unos cuantos añitos. Bueno, brutales. Ya sabéis que es una banda compuesta por Mick White a la batería y el grandísimo Jack White a la guitarra, voz y bueno, toca... hace un montón de genialidades. Este tío toca de todo. Y bueno, como bien sabéis, esta canción no tiene bajo. ¿Y por qué es una canción tan buena para tocar el bajo? Porque la guitarra que toca Jack White imita el rol que suele ejercer el bajo. Antes de comenzar, simplemente deciros que tenéis un tuto cover donde toco la canción, ¿vale? Para que tengáis la referencia, os dejo también el enlace abajo en la descripción, y tenéis ya también el backing track de la batería, ¿vale? A tempo, para que también podáis practicar el tema. Os lo dejo también abajo en la descripción. Dicho esto, ¡vamos! ¡Manos a la obra! Comenzamos. A ver, vamos a tocar principalmente en el riff de la intro, ¿vale? Que es lo primero que vamos a aprender. Vamos a tocar básicamente en tres trastes. En el traste 7, en el 10 y en el 9, ¿vale? Os voy a pedir que hagáis el esfuerzo, lo intentéis, tocar en el traste 7 con el dedo 1, en el traste 8 con el dedo 2 y en el traste 10 con el dedo 4. El pulgar lo tengo, fijaros, lo tengo aquí, más o menos a esta altura, y está ahí basculando. Acordaros que es muy importante tener bien ubicado y colocado el pulgar. Vale, entonces fijaros que si seguimos pues el riff, la tablatura, fijaros que haríamos 7, 7, 10, 7, ¿vale? Repito. Me paso a la cuarta cuerda. 10, 8, 7, ¿vale? Esto sería la primera parte del riff. Y ahora la segunda parte va a ser muy parecida, pero con unas poquitas más de notas. 7, 7, 10, 7, cuarta cuerda, 10, 8, 10, 8, 7, ¿vale? Y ahí lo tenemos, este sería nuestro riff, que vamos a estar repitiendo bastante a lo largo de la canción. Sería la primera parte que tendríamos que aprender. La segunda parte va a ser ya con la estrofa, la cual la vamos a dividir en tres subpartes. Ya tranquilos que va a ser muy fácil. La parte A sería, pues cuando ya empieza a cantar el Jack White y empieza con mi, ¿vale? I'm gonna fire him off. Estoy haciendo un ritmo de rock pop. ¿Os acordáis que os lo enseñé en el primer tutorial, en el de Aprende a tocar fácil? ¿De acuerdo? Damos 8 pulsaciones. ¿De acuerdo? Eso sería un compás. Mi, do medio compás, si medio compás. Do es en el tercer traste y si es en el segundo traste. Y esto sería la parte A. Es fácil, fijaros. I'm gonna fire him off. Seven Nation Army calling, hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. Bueno, la letra ya me la estoy inventando un poco, lo único que quiero que tengáis es un poco de referencia, ¿vale? No me hagáis mucho caso a la voz. Pasamos a la parte B de la estrofa. Esto habéis visto, es un dibujo muy fácil, lo repetimos 4 veces.
parte B. Esta va a ser un poco más dinámica y vamos a mezclar el riff con la parte A. Fijaros. ¿Vale? Damos cuatro toques en mi, aquí en el traste 7. Nos vamos al traste 10 y volvemos al 7, ¿vale? Traste 10 de la cuarta cuerda. Cuatro pulsaciones, ¿de acuerdo? Cuatro toques aquí en el traste 8. Y otras cuatro en el traste 7, en la nota de si. ¿Vale? Medio compás en do, medio compás en si. Repito. Otra vez. Es prácticamente lo mismo que el riff, pero le damos un poco más de continuidad a las notas en un par de pasajes, ¿de acuerdo? O damos notas más cortas. Y ya llegamos a la parte C, que es muy fácil. Fijaros que lo que vamos a hacer es sol, traste 3 de la cuarta, un compás entero, y la canción original realmente hace un golpe en la, en el traste 5. Sol, 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 la. Yo en mi cover personal, por así decirlo, en el vídeo que os he dejado de referencia, hago sol, 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 la, 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 la. Y ya de ahí enlazaba con lo siguiente de la canción, que es repetirlo todo, ¿vale? Entonces, fijaros, el riff lo hacemos dos veces. Lo digo porque la pista de batería, el backing track, está preparado así. Dos compases para que escuchéis el metrónomo y el tempo. Luego ya empezamos con dos compases de riff, cuatro rondas la parte A de la estrofa, cuatro rondas de la parte B, y luego ya hacemos la parte C. ¿Vale? Bien, y ya lo que os he dicho, si podéis en esta parte del riff digitar con estos dedos, genial. Si lo tenéis que hacer solamente con un dedo o con dos dedos, pues os va a costar más, pero bueno, lo importante es que podáis tocar el tema. Y ya para acabar, deciros que a mí lo que me ha gustado, a lo mejor el pequeño puntillo que le he puesto, es tocarlo, el riff, varias octavas más agudas. Ese arreglo ahora os lo enseño. Fijaros que realmente este riff podríamos copiar el dibujo que hemos hecho aquí y tocarlo aquí, ¿eh? ¿Suena? Vale. A mí lo que pasa es que como me ha hecho gracia el brillo que le da la primera cuerda, ¿no? Que le quita un poco de cuerpo, le da más brillo, aparte para hacer el ligado este. Vale, pues no sé, me gusta más. Entonces, primera cuerda, sí, 9, 9, 12, 9, 7, 5, 4, 9, 9, 12, 9, 7, 5, 7, 5, 4. Esto sería el riff estándar y con mi arreglo simplemente es... Ahora... Ahí hago, fijaros, un hammer y un pull. Doy un toque, pero he conseguido sacar tres notas, ¿vale? Os dejo abajo un tutorial sobre articulaciones por si os interesa cómo hacer este tipo de arreglos. Y luego ya el 4. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el tutorial. Ya sabéis, en el backing track tenéis dos compases iniciales de los platillos, ¿de acuerdo? Del... Y luego ya comenzamos, ¿vale? Lo tenéis todo con indicaciones. Y ya sabéis, bueno, tenéis ahí puesta toda la estructura, no hace falta que os explique nada. Si tenéis cualquier sugerencia, cualquier duda, me lo podéis dejar en los comentarios. Y bueno, deciros que voy a comenzar a rodar el primer el primer curso de bajo para novatos, para principiantes de Karma Guitar. De acuerdo, ya os iré informando, no sé cuánto tiempo voy a tardar en tenerlo listo, pero ya comenzamos a plantar la semilla.
no me resta más que desearos que seáis jodidamente felices.